Hello, good evening. Good evening. How are you today? Great. Otra vez el mismo problema de ayer del audio. Perdón. Bueno, vamos a esperar unos minutos para que los demás se puedan unir. Hello, good evening, everybody. Good evening. Good evening. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? How are you today? Good evening. Good evening. Great. Very good. Nice, good, I like it. Quiero consultar si han ha podido ver la plataforma, si cómo van con los ejercicios, si han tenido alguna dificultad o alguna pregunta en cuanto a la plataforma. ¿Todo bien? Yo sí tengo una pregunta. Dime. Con el Knowledge Check número 1.10, en la última, no me da. No sé si podría ayudarme ahí. En la última. 1.10 dice, ¿verdad? Sí, es la 1.10. Vamos a revisar.
sería en el 5, ¿verdad? Que tiene que armar la pregunta. Vamos a presentar. Sería en este, ¿verdad? En la plataforma. Sí, sería de hacer la pregunta. ¿Cómo sería? Tal vez entre todos podemos tratar de armarla. ¿Cómo sería esta parte? La question. ¿Qué iría primero? Do, va el do. Do, ¿verdad? ¿Y luego? Sí. Luego le puse do you and your friends. Muy bien. Do you and your friends. ¿Y luego? Luego le puse on weekends. No, ahí tendría que ser la otra parte. Sería play sports. Play sport on weekends. On weekends, sí. Bueno. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. O duda? A la orden. Any other question about the platform, the exercises? ¿Alguna otra cosa? No. Ok, entonces vamos a iniciar. Estábamos con las prepositions. Tuve la sensación ayer que quedaron algunas preguntas, es que les traje un par de cosas más. También les envié un link al grupo, pues para los que quisieran practicar, ¿verdad? Estaba bastante fácil. Y acá hay una explicación un poco más detallada de las prepositions of place. Recordemos, como les decía anteriormente, que hay... Una observación. Dígame. Fíjese que estuve viendo y el final exam es exactamente igual al del módulo anterior. Ah, no le creo. Voy a revisar entonces, vamos a anotar. Vamos a revisar y vamos a ver si lo reportamos para ver qué pasó. Sería el final, ¿verdad? No el mid. Sí, el final. Perfecto. ¿Alguna otra consulta? Igual me pueden decir cualquier cosa, ¿verdad? Si es de la plataforma. Teacher. Dígame. Good evening. Good evening. Yo tuve problemas con lo que mandó al grupo. Ajá. Yo me hice la prueba y 4 me salen. No, o sea, yo me confundo cuando es at, on, in. Ok. Vamos a revisar eso, de hecho, en este momento, porque sí, ayer... Percibí que quedaron algunas preguntas y lo vamos a revisar, ¿ok? Aquí vamos a ver un par de cosas. Entonces, hablando de prepositions, si ustedes ven la explicación que está por acá, dice que es at a point. At nos dice, bueno, lo vamos a leer en inglés primero para practicar. At a point. At tells that the following noun is located at a specific point or location. It shows an exact position. O sea que cuando sabemos exactamente dónde está la persona, vamos a utilizar at. Aquí hay unos ejemplos un poco diferentes a los que vimos ayer. She's waiting at the entrance. O sea que cabal está en entrada, ¿verdad? Ella dice, ahí dice, ella está esperando en entrada. Entonces, la siguiente dice, he's sitting on his car at his, on his chair, perdón, at his desk. Entonces sería él está sentado en su silla en su escritorio. Entonces sabemos exactamente dónde está la persona. La otra es I work at a bank. En ese banco, un banco específico. Entonces eso es lo que nos dice esta preposición. ¿Preguntas con esta, con at? Igual esta parte sería de practicarla, ¿verdad? Yo sé que la acabamos de ver. Y la práctica es la que hace el maestro. If you continue practicing, you are going to be able to overcome this. La siguiente es in, que es in an enclosed space. Y le dice, in tell us the noun is an enclosed space, surround or closed off all sides. Basically, when something is inside, something else. Por ejemplo, lo que dice acá es que in lo vamos a utilizar cuando está dentro de algo. Por eso decimos in an apartment, porque está dentro del apartamento.
En este caso tenemos, por ejemplo, in a box. Está dentro de la caja. Este es un buen ejemplo, porque podríamos decir on the box o podríamos decir in a box. Yo digo on the box, lo que está diciendo es que está sobre la caja. Pero si yo digo is in the box, está dentro de la caja. Esa es la diferencia. Igual la siguiente, que es in a room, que sería dentro de un cuarto, ¿verdad? In a country, está en un país. Esa sería la diferencia entre esta y at, que son de las que más se confunden. Y también tenemos, bueno, preguntas en esta parte, en at y en in. Igual les puedo seguir mandando vínculos para que sigan practicando, ¿verdad? Uh-huh. A veces es un poco complicado porque hay vocabulario que no conocemos, hay situaciones que no hemos visto, entonces por eso sí es un poco delicado. Pero igual ustedes pueden escribir también y mandarme una foto de lo que ustedes hayan hecho y yo se las evalúo. Yo digo si está bien o no está bien por esto y esto. Es otra técnica que podemos utilizar. ¿Questions con at y con in? No, teacher. Vamos a repasar un poquito la otra, que sería on. Okay. On a surface. Quiere decir que está sobre una superficie. Y dice, on tells us that the following noun is located on a surface. Use on when one thing is attached to or touching something. Quiere decir que si está sobre algo, ahí vamos a utilizar on. Por ejemplo, acá está on the table, sobre la mesa. On the floor. Nosotros en español decimos en el piso, pero como está en una superficie, va a ser on. On the chair. Entonces, está sobre algo, en una superficie. Ahora, las preposiciones se pueden utilizar de diferentes maneras, digamos en la misma oración. Acá tenemos un ejemplo de esto. What's the difference between these two sentences? Entonces vamos a tratar de ver la diferencia, ¿verdad? La primera dice, she's at the library. Y la segunda dice, she's in the library. Solo cambia la preposición, pero el significado de toda la oración es diferente solo con cambiar la preposición. Cuando decimos, she's at the library, el énfasis está en la locación, en el tipo de lugar en el que la persona está. ¿Dónde está? En la biblioteca, at the library. En el siguiente dice, she's in the library. Entonces, el énfasis está sobre el tipo de edificio en el que está. Ella está dentro de la biblioteca. ¿Okay? O sea, the library podría ser, está arriba, está abajo, está afuera, puede ser que vaya entrando. Sí sabemos que está en un lugar específico porque está en la library. Pero ya in quiere decir de que ya está dentro del edificio, que es un tipo de edificio. Estás adentro de ese espacio. ¿Alguna pregunta o duda con eso? Como les comentaba, la práctica es muy importante, ¿verdad? Y hay muchas otras preposiciones, pero las van a ver poco a poco, las van a ir viendo. Y las más avanzadas ya se ven hasta cuando ya seamos bien fluidos en inglés, ¿verdad? Ok, if you don't have a question, vamos a continuar con la clase. So we have here a little bit more vocabulary. Ok, este es siempre vocabulario relacionado con los temas que hemos venido viendo. So we are going to repeat, ok. Yo digo y usted repite. A bus station. A bus station. A bus station. A train station. A train station. Train station. A stadium. A stadium. A park. A park. A park. A mall. A mall. A museum. A museum. An airport. An airport. A hospital. Hospital. Very good. ¿Alguna pregunta o duda con este pequeño vocabulario?
No, teacher. No. Esa es tan fácil. No. La pronunciación también es bastante fácil. A ver, si yo digo que, por ejemplo, she's, y luego sigue a mole, o sí, the mole, ¿qué preposición utilizaría? She's, y luego dice the mole, esta parte. Podría ser at the mall, porque está en un lugar específico, ¿verdad? Good. Y si yo digo, she's running, y luego dice park, ella está corriendo, y luego dice park. In a park, o in the park. Very good. Muy bien. Me gusta. Vamos a continuar entonces. A little bit of more vocabulary here, con siempre algunas partes de la casa. Okay? We are going to repeat. House. House. Upstairs. Upstairs. Downstairs. Downstairs. A bathroom. A door. A door. A closet. Closet. A bedroom. A bedroom. A living room. A living room. A dining room. A dining room. A kitchen. Kitchen. A window. Window. Good. ¿Qué será upstairs? ¿Escaleras? ¿Escaleras? En este caso sería como escaleras arriba. O sea, si usted está, digamos, en el primer piso y le pregunta, where is your sister? Usted puede decir, she's upstairs. O sea, que está arriba, subiendo las escaleras, algo así. Y el opuesto sería downstairs. Si usted está arriba, puede decir, she's downstairs. ¿Queda clara esta parte? Yes, teacher. Good. ¿Qué es bathroom? Baño. ¿Alguna vez ustedes han visto que de repente en las películas o en ciertos lugares dice restroom? Yes. ¿Qué será restroom? ¿Como la sala de descanso? No. El baño, pero solo... Es baño público. Es un baño público. Very good. O sea que si estoy en la casa, yo digo the bathroom. Pero si yo ando, por ejemplo, en metro centro, sería restroom. Ok. Esa es la diferencia, ¿ok? Luego tenemos, bueno, los demás creo que las conocen, ¿verdad? ¿Qué sería bedroom? Habitación. El dormitorio. Habitación. ¿Y living room? La sala. Sala. Good. What about dining room? El comedor. Very good. The kitchen. Cocina. La cocina. Y cuando hablamos de cocina, del utensilio para cocinar, ¿se recuerdan cómo dijimos que era? Stove. Very good. Y luego window, pues que esa creería yo que todos lo conocen, ¿verdad? ¿Questions by now? No, teacher. Ok, vamos bien ahora. Ahora sí vamos a ver un poquito de gramática. There is y there are. Ok, vamos a utilizar there is y there are para decir si hay algo. Para describir dónde hay algo. ¿Cuál será la diferencia entre there is and there are? ¿Cuál creen ustedes que es? Singular y plural. Así es, singular y plural. There is singular, there are es plural. Y ahí hay un pequeño ejemplo. There, dice, just there is in singular and the other one in plural. Y vamos a repetir, vamos a tratar de ir practicando. There's a small bedroom downstairs. There's a small bedroom downstairs. Downstairs. El siguiente dice, there's a large closet and two windows. There's a large closet and two windows. Good. There's no kitchen. There's no kitchen.
There's no kitchen. Se dan cuenta, en la final sería algo así como negativo, ¿verdad? No hay, no hay cocina, pero no utilizamos la forma negativa de there is, que sería isn't. O sea, podemos decir there isn't a kitchen, pero también se puede decir de esta manera, there's no kitchen. Sería lo mismo, ¿ok? Y luego tenemos el plural. Recordemos que cuando hablamos con there are, siempre los nombres van a ir en plural. Bedrooms, en este caso. Eso es muy importante. Tiene que pegar esto con esto que tenemos aquí. El nombre tiene que ser plural para que esta parte sea there are. Vamos a repetir. There are three large bedrooms upstairs. There are three large bedrooms upstairs. Very good. There are two windows in a large closet. There are two large windows in a large closet. There are no elevators. There are no elevators. Muy bien. Entonces, si se dan cuenta, se puede ocupar la misma situación, el mismo parte gramatical para plural y para singular. There are no elevators. En lugar de decir there aren't elevators. Pero sí se puede usar las dos. No habría problema. Ahora, para la pregunta, si se dan cuenta, y si ustedes recuerdan cuando hacíamos preguntas con el verbo to be, vamos a cambiar el verbo to be al principio. Okay? That is very important as well. Igual será en el, en la plural. Y en la respuesta podemos decir yes, there is, o there isn't. Igual para la negativa. There are, there aren't. ¿Ok? Y vamos a, vamos a repetir esta parte. Is there a balcony? Is there a balcony? Yes, there is. Yes, there isn't. Good. La siguiente sería, are there closets? Yes, there are. Yes, they are. There are. No, there aren't. No, there aren't. Very good. ¿Preguntas con esta parte? Yes. A ver. En la primera parte, teacher, cuando hablamos de dos ventanas. Ah, usted me dice en este. Ajá. Ah, ok. Estamos usando there is porque lo primero que se dice es singular. Entonces, no tenemos que volver a poner there are allá. Se puede. Si usted quisiera ser más específico, usted puede decir there is a large closet and there are two windows. Sin embargo, como ya dijimos que hay, ¿verdad? Entonces, y la gramática se apega a lo que tenemos cerca acá. Entonces, ya no es necesario decir otra vez, en este caso, there are. Sin embargo, sí, se puede. Podríamos decir, there is a large closet and there are two windows. Si se fijan, también está acá el opuesto. There are two windows and a large closet. Se puede de las dos maneras. Igual acá, si yo quiero, puedo decir there are two windows and there is a large closet. ¿Alguna otra pregunta con there is y there are? No questions. No. Okay. Not sure. Aunque yo tuve problemas con ese ejercicio. Ajá, sí. No me salieron. Hay dos historias ahí, ¿verdad? De una casa. Y no pegué ni una. Bueno, tal vez después de la explicación, hagamos una cosa. Sí. Trate de hacerlo. Si aún así no le salen, lo podemos ver, ya sea en otra clase o me puede escribir al chat. Y podríamos ver qué es lo que no está correcto. Alguna cosa tendrá que no está correcto. Sí, cuando hablamos de there is y there are, tenemos que ver bien los singulares y los plurales. Eso es muy importante. Esa es la parte más importante. Como les decía aquí, por ejemplo, there are bedrooms en plural, ¿verdad? Two windows. Eso es vital. ¿Ok?
Okay. ¿Alguna otra pregunta o duda? Igual también podríamos hacer los ejercicios después acá, juntos, eso no habría ningún problema. Vamos a ver el otro y luego vamos a practicar. Vamos a ver la otra parte de la gramática. Este es how many. ¿Qué significa? Hay muchos. No. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Ah. Estamos preguntando cuántos de algo hay. ¿Ok? Acá dice, de hecho, ask questions about quantity with how many. Always use a plural noun with how many. Esa parte es importante también. Por ejemplo, how many bathrooms, y ahí está lo plural, are there? Y la respuesta, there are two. Two. How many bedrooms do you have? We have three. Y se fijan, contestamos con el mismo verbo, ¿verdad? Do you have? We have three. Aquí preguntamos con el verbo to be. There are two. También puede ser de que no haya, ¿verdad? Si yo digo, how many bathrooms are there? Usted me puede decir, no, there isn't any. No hay ni uno. También me puede decir, podemos hacer este ejercicio también. How many bathrooms are there? There is one bathroom. A pesar de que no sea el mismo is con el que estamos preguntando, el are, como solo hay uno, es correcto. ¿Ok? Teacher, una pregunta. A ver. Entonces, there are y there is es como hay un o hay un. Algo así. Los dos significan algo así como hay, pero en inglés se utiliza uno para el singular y uno para el plural. En cambio, en español nosotros solo preguntamos, ¿verdad? Hay baños. Hay algún baño en tu casa. Solo hay una palabra. La diferencia es que en inglés sí tenemos que diferenciar. There depende del plural o singular. Ajá. Sí, depende. Por eso es la parte más importante. Esto va unido con los nombres, con los nouns. Cuando ustedes quieren saber qué van a poner o cómo lo van a utilizar, hay que ver la cantidad, si es singular o es plural en los nombres. Ok, gracias. It's a pleasure. Ok, vamos a hacer una práctica antes de ir a ese ejercicio. Yo tengo por aquí unas flashcards, yo creo que podríamos utilizarla. Y yo les voy a preguntar, y ustedes entre todos me van a decir qué hay en la foto. Y yo les puedo preguntar también, how many de algo hay? Y ustedes me dicen, ¿les parece? Yes. Very good. Vamos a ver si se puede hacer bien ahí. Ok. Primero voy a preguntar yo, how many? Y ustedes me dicen luego, si quieren describir otras cosas, lo pueden describir, ¿ok? A ver. Ahí está. How many cars are there? Cars. How many cars are there? There is a one. There are one. There are one. Okay, sería there is one car. Porque solo es uno, ¿verdad? Okay. Yes. What color is the car? There is a sky blue. Is sky blue. Ahí no tenemos que decir there is, sino que sería is o the car is. Puede ser sky blue, me gusta. Ok. Ok, vamos a con la siguiente. A ver. How Teacher, many... Dígame. Una pregunta, perdón. ¿Se puede decir there is a one car o...? Solo there is one. No, se puede decir there is a car. También se puede decir there is one car. Pero quizás es más apropiado decir there is a car. Okay. O podemos decir también there is only one car. ¿Ok? Uh-huh. Ok. Perfecto. Vamos a ver esta. How many airplanes are there? There is one airplane. ¿Será que solo hay uno? Three. Airplane. Four.
There are four airplanes. Very good. There are four airplanes. That's good. What color is the is this airplane? There is white and gray color. Okay, it's gray and white. Very good. Okay. También aquí podemos decir the airplane is at the airport. Podemos decir on the street en este caso. Okay. Vamos a ir tratando de unir las otras partes de gramática. Okay. Aquí vamos a preguntar de manera diferente. What do you see in the picture? ¿Qué ven en la? Vamos a contestar con there is o there are, ¿ok? There is a refrigerator. Refrigerator, ajá. There is a window. There is a window. There is a cabinet. There is a cook. Good, there is a cabinet and there is a cook or stove. There is a microwave. There is a microwave oven. Good. There is a skirt. Okay, very good. There are a child. There are, okay. ¿Se recuerdan cómo se llamaba esta cosita de acá? There is a skirt. A skirt, sí, no me acuerdo. Ese sí. Sink. So there is a sink. Sink. Very good. Okay. Let's continue. Let's see this one. How many cookies are there? There are 12. There are 12 cookies. Very good. There are 12 cookies. How many stoves are there? There is a stove. Very good. Nice. How many books are there? There is a book. There is a book. There is a only book. There is only one book. Very good. Only one book. Vamos a revisar. How many people are there? There are two people. Very good. And con esta parte de people tenemos que tener cuidado. Mucha gente se equivoca porque people, nosotros en español decimos hay gente, esa gente, singular. Pero en inglés people es plural. There are two people. Ok. Very good. Ok. How many trains are there? There is one train only. How many people are there? There are three people. And how many plants are there? There are two plants. Very good. How many lamps are there? There are four lamps. Very good. Nice. I like it. Okay. Ahora vamos a describir. ¿Qué es lo que ven ahí? Con there is or there are. There is lamp. There is a lamp. A bell. There is a bell.
I'm sorry. There is only bed. Only one bed. Good. There is a door. There is a door. There is a mirror. Good. A drawer. Nice. ¿Alguna otra cosa? ¿Esto cómo se dirá? Ajá, no sé cómo se dice. Ah, that is a good question. That is a carpet. Carpet. There is a picture. There is a picture. Very good. Okay. Let's continue. Vamos a describir esta ahora. What do you see in the picture? There is a mirror. Casi no la escucho. ¿Puede repetir? A mirror. Good. She take a brush. There is a toilet bowl. A toilet bowl. Very good. Latina, ¿cómo se decía? There is only one, but two. Okay, good. Latina se decía bathtub. There is a sink. There is a sink. Very good. There is a people there, one person, right? Yes. Good. There is, but curtain. Curtain, yeah. But curtain. Very good. Okay. Describe this picture. There is a table. There is a table. There are six chairs. There are six chairs. Good. Uh-huh. What else? There is a lamp. There is a lamp. Good. There is a door. Okay. There is a door. Good. Otra cosa que podemos hacer también cuando estamos describiendo es decir los colores de las cosas. Por ejemplo, there are six red chairs. Eso también lo podrían implementar. Mm. There is a white door. Okay. Let's continue. Let's describe this picture. There is a lamp. There is a lamp. There is a people. There is one people. There is only one coach, blue coach. One coach, good. There is table. There is a table. There is a table. Good. There is a green floor. Okay, very good. Nice. And this is the last one for today. What do you see? It's a green. There are yellow flowers. Okay, yellow flowers. There is a coffee table. Okay, coffee table. There is a boy. Very good, there is a boy. There is a door. Or window, no sé. Parecería que es una puerta, la verdad. Door. Good. Very nice. Glass door. A glass door. Nice. Ahí ya estamos describiendo con un poco más de precisión. ¿Qué les ha parecido el ejercicio? Me gusta porque ya vamos practicando. That's good. Sí. Ahora sí vamos a hacer el ejercicio acá. Okay. How many closets are there in the house?
Vamos a ir completando. The number two, ¿cómo sería? Perdón, no le escuché bien, ¿qué dijo? Sí, vamos a completar los ejercicios. Entonces, en el número dos, ¿qué haría falta? ¿Qué es lo que tenemos que poner ahí en ese espacio en blanco? There is. Very good. A small bedroom. Very good. Downstairs. Vamos a repetir todos. There is a small bedroom downstairs. There is a small bedroom downstairs. Very good. Number three. There is. Bastante parecido, pero no. ¿Por qué no? Is there. Are. Is there. Very good. Porque es una pregunta. Porque es pregunta. Nice. Entonces vamos a repetir. Is there a balcony on the second floor? Is there a balcony on the second floor? Good. Number four, ¿cómo sería? There is. Porque iniciamos con algo singular, ¿verdad? Entonces sería, there is an elevator and two stairways. Vamos a repetir. There is an elevator and two stairways. Very good. Number five, ¿cómo sería? There is. Very good, porque es singular. Vamos a repetir. There is a garden next to her house. There is a garden next to her house. Good. Number six, ¿cómo sería? There are. Good. Vamos a repetir. There are two bedrooms upstairs. There are two bedrooms upstairs. Good. Now, la número eight. Number eight. There is. Sí, ¿verdad? There is a park near my apartment. There is a park near my apartment. And the last one. ¿Cómo sería la última? How many windows are there? Good. Vamos a repetir entonces. How many windows are there? How many windows are there? Very good. Ahora lo que vamos a hacer es tratar de describir nuestra casa. Vamos a tratar de practicar. Entonces piensen más o menos, no tiene que ser exactamente como es, ¿verdad? Pueden usar vocabulario, aunque no tengan eso. ¿Quién quiere ser el primero en describir su casa? Algo pequeño, no tan grande. Teacher. Yes. What's the meaning stairways? Stairways, escaleras. Upstairs. And which one? Number six. Number six. Upstairs. Escaleras arriba. O sea, cuando usted dice arriba hay, o sea, en el segundo piso. Es otra manera de decir segundo o en el piso de arriba. Porque no necesariamente tiene que ser el segundo. En el piso de arriba. Y lo opuesto es downstairs. Ok. Vamos a hacer el ejercicio entonces. Tratar de describir our house. So, ¿quién quiere ser primero? Anybody? O escojo yo quizá. Ay. Mi teacher. Ok, go ahead, please. Le escuchamos. A ver. Yo, teacher. Ok, go ahead, please. My bedroom has a bed. Okay.
My living room has a sofa. Okay. A chair and table. My kitchen has refrigerator. Okay. Clock. Stove. Stove. Very good. Thank you very much, Anne. A ver, ¿quién sigue ahora? No vamos a pasar todos, pero sí quisiera que participaran la mayoría. Anybody? A ver, Ana Yancy. Yes, teacher. A ver, haga una pequeña descripción de su casa. Puede usar there is, puede usar has, cualquier tipo de vocabulario que hayamos utilizado. Okay. In my living room, there is three couch. There are three couch. Couches. There one table. There is one table. There are two windows. Okay. In my kitchen, there is only one microwave oven. Okay. There is only one stove. Stove, very good. There is only one refrigerator. Refrigerator, okay. And there is only one a green door. Okay, green door. Thank you very much. Yes. Okay. Now, vamos a ver, Raquel. Rachel. Okay. Yes. My house has three bedrooms. I want kitchen. There is a bathroom. There is a living room and dining room. Okay. Very well, thank you. A ver ahora a quién le preguntamos. Isabel Cruz. Are you there? Esa pregunta también se puede utilizar. Are you there? ¿Qué es la gramática que estamos utilizando? Perdón. Oh, okay. My house is the color orange. Okay, it's orange. With three bedrooms, with garden, three windows. Very good, thank you. Le vamos a preguntar a Iván. In my room, there is a bell, there is a bill case with books and gifts. And there are chairs, there is a table, and there are two windows. Okay, perfect, thank you. A ver, Emma. About what, teacher? Solo es una pequeña descripción de su casa, para usar la gramática nada más. Okay. My house have three restrooms. Three restrooms. Oh. Has. Remember that is has. Uh-huh. There is a kitchen. There are garden. Okay, there is a garden. Ya no sé qué más tengo, teacher.
Thank you. That's good. Jacqueline? In my living room, there is a three sofas, okay. Only television. In my house, there are six windows. In my bedroom, there is a bed. There is a computer. There is a desk. There is a wardrobe. Very well. Thank you very much. A ver, le vamos a preguntar a un par de personas más. Miss Monterrosa. In my house has a three-bedroom. Mm-hmm. There is a garden. There is a garage. Mm-hmm. And in the kitchen, I have the refrigerator. A stove. And I have two bathrooms. Only one. Okay. Thank you. Vamos a terminar a ver con Adriana. In my house, there are three bedrooms. Mm-hmm. There is a garden. Mm-hmm. There is a kitchen. Mm-hmm. I have a car. I have a sofa. Solamente. Okay, thank you very much. ¿Alguna pregunta o duda con there is, there are, how many? No questions, todo perfecto. Hemos entendido todo, ¿verdad? Yo creo que esta parte se ha entendido bastante bien. Lo hemos practicado bastante. It's been very good. Vamos a continuar con un poco más de vocabulario. Okay. These are appliances. Vamos a repetir, everybody, please. Appliances. Appliances. An office. An office. An office. A printer. A printer. Printer. A printer. Desk. A desk. A desk. A desk. A computer. A computer. A computer. A lamp. A lamp. Lamp. A dresser. A dresser. A restroom. A bed. A bed. A bed. A bed. A rug. A rug. A rug. A mirror. 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 A shower. A shower. Shower. Toilet. 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 A sink. A sink. Sink. A bathtub. A bathtub. A bathtub. A table. A table. A table. A chair. A chair. A bookcase. A bookcase. A bookcase. A bookcase. A TV. A TV. A sofa. A sofa. A cabinet. A cabinet. A cabinet. A microwave. Microwave. A refrigerator. A refrigerator. A fridge. A fridge. A stove. A stove. A stove. Okay. What is Teacher, the meaning? Go ahead, please. What's the meaning of appliance? Appliances. Uh-huh. Appliances son como, ¿cómo lo podría explicar? Cosas que tiene dentro de la casa que no son muebles, porque los muebles sería solo silla, mesa. Esto ya es como que microondas, el televisor, si tiene una tablet, ese es un appliance. Cosas que tiene para... Como en serie. Algo por el estilo, exacto. That will be it. ¿Alguna otra pregunta? Yes. No. Ajá. Teacher. Dígame. What do you mean in a sink? A sink. Es como un lavamanos. Ah,
Okay. Algo así. Any other question? Okay. No, what is the name of this room? Bedroom. That is a bedroom. Very good. And what is the name of this room? Bathroom. A bathroom. Okay. Con este hay que tener cuidado con la pronunciación. Bath. Porque si yo digo bathroom, lo que estoy diciendo es un cuarto malo, ¿verdad? Bath. Bathroom. That's very important. What's the name of this room? Dining room. Dining room. Dining room. Very good. What is the name of this room? Living room. Living room. Living room. Very good. Living room. And what is the name of this room? Kitchen. That is a kitchen. Kitchen. ¿Qué otros cuartos podríamos tener? Por ejemplo, ¿cómo se dice sótano? ¿Alguien sabe? No. Acá no es muy común, pero sí en otros países. Eso sería basement. Basement. That is a basement. Biblioteca. I'm sorry. Biblioteca. Eso sería una library. A library. ¿Cómo se escribe sótano? Sótano. Vamos a ver. A ver si se puede acá. Así sería sótano. A basement. Thank you. Your basement. Welcome. ¿Algún otro? Por ejemplo, teníamos garage. Todos sabemos que es garage. Hay gente que habla también mucho de un bug jar. ¿Qué es un bug jar? Es como la parte de atrás de una casa. Ajá, pequeño. Uh-huh. Es un bug jar. ¿Qué otro? ¿Cómo se dice ático? Sería attic. 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 Ese se escribe así. Attic. Any other que se les pueda venir a la mente? Creo que esta sería todo. Terraza. Terraza. Bodega. Bodega. Para bodega hay varias palabras, pero podemos ponerle como warehouse. Para una terraza de una casa sería algo así como un large balcony, algo por el estilo. ¿Se acuerdan de balcony? Ok, ¿alguna pregunta, duda con la gramática de ahora? Ahora sentí que avanzamos bastante. Pero no sé si hay alguna pregunta, alguna duda, algo que quisieran. O algo de la plataforma. Esperaría que estemos avanzando también en eso. Y como les comentaba también al principio, si necesitan ayuda, pues con mucho gusto me escriben y yo voy a estar ahí ayudando. Ya sea en el grupo, me pueden escribir también. Solo a mí y con mucho gusto le ayudamos. Questions? No, teacher. Any question? Okay, very well. So, we are going to finish for today. Tomorrow we don't have classes. So, let's see you on Monday. Have a happy weekend. Rest very well. And good night. Good night, teacher. Good night. Good night. Thank you. Goodbye. A pleasure. Bye-bye now. Goodbye. Bye.